Buenas tardes a todos, no sé si están abiertos los micrófonos, creo que sí. Quiero darles a todos ustedes la más cordial bienvenida al Colegio de la Frontera Norte, aquellos que son alumnos, aquellos que nos visitan de Tijuana o de otros lugares de Baja California, también bienvenidos. Estamos muy contentos, orgullosos de contar el día de hoy con la presencia del doctor Edmundo Berumen, una personalidad en el mundo de la estadística, de las empresas de investigación y de la consultoría en México, tal vez uno de los de mayor reconocimiento. Yo me siento honrado porque lo conocí hace ya varios años, Raúl también, cuando entramos a trabajar al INEGI, acabando la maestría en demografía en 1985. Tuvimos la oportunidad de trabajar en INEGI, y en aquel entonces Edmundo era director general de estadística en lo que era el INEGI en aquel momento en la Ciudad de México, antes de descentralizarse por el temblor hacia la ciudad de Aguascalientes. Edmundo tiene una larga trayectoria, tanto por su formación académica, él es una persona dedicada 100% a la estadística, aunque sus cualidades intelectuales, ya lo verán ustedes, rebasa el campo puramente de la estadística. Su especialidad ha sido, y tal vez donde también ha obtenido mayor reconocimiento, en el área de la estadística por muestreo. O sea, pocas gentes tienen la experiencia de campo y teórica de cómo realmente hacer muestreo en México como Edmundo. Mucha gente que hoy en día reconocemos como especialistas en el área pasaron por la escuela de Edmundo. Yo creo que ellos mismos lo reconocen así. Su experiencia después de estar en INEGI también se amplió durante un gran tiempo que estuvo trabajando en Nueva York en Naciones Unidas, lo que después también lo llevó, después de la experiencia en este organismo internacional, a dar muchas consultorías, lo cual continúa dando por todo el mundo en temas de estadísticas, de encuestas y de producción, perdón, de información estadística. Desde 1992 y hasta la fecha, y donde yo he tenido la oportunidad de conocerlo también con mayor detalle, él ha sido director general de la empresa Berumen Asociados, que se dedica pues a la investigación de mercados y encuestas de opinión. Y yo creo que, no sé, por el título de lo que nos vas a hablar hoy, Edmundo, yo creo que vas a tener como parte fundamental de tu análisis pues precisamente varias de las encuestas o el conocimiento que tienes sobre ese tema de la opinión pública en México, en un tema pues que nos va a tener muy ocupados todo este año, como serán las elecciones intermedias, como se le llama regularmente, y de algunas gobernaturas para el Congreso y de algunas gobernaturas por todo el país. Estamos muy honrados, Edmundo, de contar con tu presencia aquí. Es una larga jornada con muchas actividades dentro del colegio. Agradezco nuevamente a todos ustedes por su presencia y ya sin tanto preámbulo, pues le cedo la palabra al mundo para su presentación. Muchas gracias, René, y muchas gracias al colegio por esta invitación que me permite remembrar varias cosas. Yo creo que dejó fuera a René lo más importante de la historia personal, que aprovecho unos minutos para complementarla. Soy un muy orgulloso vecino de la colonia Libertad, la calle Quinta, enfrente del cine Libertad, donde a lo largo de muchos años viví, para desde ahí trasladarme a la gloriosa secundaria Aguacaliente, donde terminé mi secundaria, y después estudié en la preparatoria Aguacaliente, que se convirtió después en preparatoria federal, que la trasladaron por allá a la colina que estaba subiendo por la Álvaro Obregón. Y muchos recuerdos y muchos amigos y muchos colegas todavía andan por aquí en distintas actividades. Y es parte, yo creo, que de la riqueza que a lo largo de después en el desarrollo profesional han dado conmigo el aprendizaje de vivir durante esos años en Tijuana. Para luego cruzarme la frontera, antes de ya cruzar ahí por la calle Quinta, los que ahora llaman indocumentados, caminaban como Juan por su casa, ningún problema, ninguna barrera. Yo cruzaba por la línea y no había tantas colas ni eran tan largas, porque terminando la prepa me fui a estudiar a San Diego State, y ahí en San Diego State estudié matemáticas, y después de estudiar matemáticas me fui a trabajar al lugar que yo dije, ¿a quién se le ocurre vivir aquí?
Pues a mí fue el primer lugar donde fui a trabajar a Mexicali y estuve trabajando 3 años por allá en el CETIS. Y después de eso regresé a los estudios ya de maestría ya en estadística en Michigan, en Ann Arbor, y después vuelta a México a trabajar. Lo que hoy vamos a comentar de si despiertan interés las elecciones de diputados federales que tenemos en el 2005, pues tómenlo todo con un grano de sal, pues es un matemático hablando de cosas que son más bien políticas, así que tómenlo con toda la cautela necesaria, ¿no? Pero ¿por qué lo digo? Vamos a empezar a ver algunos datos de por qué despiertan poco interés. Ahí lo que tienen, si es que logran distinguir el amarillo del rojo, es la tasa de participación en las elecciones de 1991 al 2006, en las elecciones federales, por un lado de Baja California, la línea roja, y por otro lado a nivel nacional. ¿Y qué es lo primero que notan? Pues que Baja California siempre, a partir del año 94, se cruzan las líneas y está por debajo del promedio nacional en el indicador de participación. ¿Por qué los bajacalifornianos tienen año con año menor entusiasmo en participar en las elecciones federales? Esa respuesta las tienen ustedes que están aquí. En años más recientes yo no, pero una de las cosas que a mí me llama la atención en este como en otros indicadores es una baja tasa de participación en estos ejercicios en Baja California respecto al promedio nacional. Lo que aquí vemos es los distintos partidos en las elecciones de diputados, cuál ha sido el resultado a nivel nacional en las últimas 3 elecciones. El rojo es el PRI, a veces en alianza con el Partido Verde. El azul es el PAN, en ocasiones en alianzas con el Partido Verde. Y el PRD, en ocasiones en alianza con el Partido del Trabajo y otro con el Partido del Trabajo y el Partido Convergencia. Y vemos cómo el PRD tiene una línea ascendente en estos últimos 3 años en el total de los 300 diputados electos por mayoría. No tenemos 300 diputados, ¿no? ¿Cuántos tenemos? 500, ¿no? ¿Y de dónde salen los 200 que faltan? Salen de una regla muy complicada de representación proporcional, donde hay ciertas combinaciones en donde si un partido gana X número de distritos electorales y además de eso alcanza ciertos umbrales del porcentaje de votación a nivel nacional, eso le da derecho a tener una proporción adicional de diputados, con algunos candados. No tienen derecho a eso si ganaron los 300, entonces ya no se les da ni uno más. No tienen derecho a eso si el número de distritos que ganaron, cualquier partido entre los 300 en disputa, significan 8 puntos porcentuales más que los votos emitidos a su favor, y ya tampoco les dan más adicionales. Y así otra serie de cosas, de candados que están en las reglas del juego de cómo completar los 500 que faltan. Pero esta es la trayectoria a nivel nacional. ¿Y eso qué es? Baja California. Si no me dieron mal los datos, pam, 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 ¿no? En las últimas 3 elecciones. ¿Y qué pasará ahora? ¿Seguirá así? ¿Qué piensan ustedes? Al menos una cabeza hizo. ¿Nada más una? ¿O hay más que dicen que ese escenario va a cambiar?
¿Va a quedarse igual? Se va a quedar igual. Los demás no tienen opinión. Me espero a ver el resultado. No me espero a ver el resultado. Ahorita vamos a hablar un poco sobre eso de arriesgarse a emitir una opinión. Lo vamos a ver un poco más adelante. Aquí lo que tenemos es la elección de diputados federales por el principio precisamente de representación proporcional a nivel nacional. Esas reglas raras que les decía. Y ahí está cómo ha evolucionado del 91 al 2006 el PRI, la línea roja, el PAN, la azul, el PRD y el Partido Verde. Aquí está lo mismo, pero para Baja California. El anterior era a nivel nacional, este es Baja California. Y si bien los de mayoría, son PAN, 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 no es el caso en la representación proporcional. El PAN alcanza a algunos porque no viola ninguna de las otras reglas, y luego el PRI, que tenía en 1994 el mayor número de representación proporcional, ha venido cayendo, el PRD oscilando, en la última dio un brinquito, y el Partido Verde, ahí igual, con altas y bajas. Aquí tenemos otro conjunto de indicadores en donde se contrasta el dato nacional contra Baja California. Y yo estoy bien ciego y no alcanzo a leer. Pero déjenme darle, perdón por darle espalda un ratito, ¿no? El primero es domicilios no localizados de los ciudadanos en el padrón. O sea, todos estamos empadronados, dimos un domicilio y a nivel nacional el .67 de los domicilios simplemente no se encuentra. ¿Y en Baja California? Se duplica. Error en sección de los registros del padrón, no tanta la diferencia. Residentes en el domicilio del padrón, a nivel nacional 76% de los ciudadanos viven donde el padrón dice que viven. ¿Y en Baja California? 65%. Los residentes en la sección del padrón, o sea, yo resido en la sección que dice mi tarjeta, o que dice el padrón, 83% a nivel nacional, Baja California 76%. Tengo credencial. ¿Qué diferencia hay entre tener credencial y estar en el padrón? Pues que no solo me registré en el padrón, sino que me tomé la molestia de ir a recoger la credencial y por lo tanto estoy en lista nominal, que son los que tienen derecho a votar. Los credencializados que están credencializados en la sección en la que viven, 74% a nivel nacional, Baja California, 64%. En el estado, 86% a nivel nacional, Baja California, 77%. ¿Por qué? Y aquí el COLEB debe tener N mil explicaciones de por qué, ¿no? No, yo estoy de paso aquí, ¿no? Bueno, yo no vivo aquí, voy de paso, me voy a ir. Pues, ¿de dónde es mi credencial? Pues, es de Zacatecas, es de Guanajuato, es de Michoacán, de cualquier lado, ¿no? Credencializados, o sea, ¿cuántos de los residentes aquí se tomaron la molestia de empadronarse y además recoger la credencial? A nivel nacional es un 90%, en Baja California 84%. Y en las empadronados en la sección de el 77 y el 67, ya de la lista nominal, en el estado 93 y 88, y 95, 92 empadronados. Cambio de domicilios no reportados en la lista nominal, cambios en el mismo municipio. Me mudé de un lugar del municipio de Tijuana a otro lugar. A nivel nacional un 8%, Baja California 14%. Nos cambiamos y no nos tomamos la molestia de reportarlo. En la, eso, cambio de domicilios que no reporté,
Nivel nacional 20%, 31%. Ciudadanos no reconocidos con registro en la lista nominal, 1.9 nacional, casi 5 en Baja California. O sea, vamos al domicilio de la lista nominal, ya no del padrón. Vengo a buscar el mundo Berumen, pues quién sabe quién será. Nunca ha vivido, ni vive, ni es vecino. Domicilios no localizados, el domicilio no existe, 0.76 a nivel nacional, el doble en Baja California. Residentes en el domicilio de la lista nominal, 76 a nivel nacional, 65 en Baja California. Residentes en la sección de la lista nominal, 83 a nivel nacional, 75 en Baja California. Cambios de domicilio no reportados por ciudadanos en el padrón al mismo municipio, 8 nacional, 14 en Baja California. Cambios no reportados por ciudadanos en el padrón, 20 a nivel nacional, 30 en Baja California. Ciudadanos no reconocidos en ningún lado con registro en el padrón, 2 a nivel nacional, casi 5 en Baja California. Entonces hay un problema de falta de entusiasmo, falta de interés por las características que tienen los residentes de Baja California, que en todo este conjunto de indicadores resultan peor el nivel de estos indicadores en Baja California que en el resto del país, lo cual puede explicar parte de las bajas participaciones. Si yo tengo una credencial y me mudé y viene el día de la elección y ahora vivo en Playas de Tijuana y mi credencial es de la Mesa, ¿voy a votar? Pues a lo mejor sí, ¿no? Si estoy bien entusiasmado, ¿qué tal que soy candidato? Pero es un obstáculo. ¿Qué otros obstáculos? Aquí lo que están viendo es la primera semana de febrero. Esta es la cantidad de spots que salieron al aire, el número de segundos en el eje horizontal y a qué horas del día en el eje vertical, entre lunes y viernes, del 2 al 8 de febrero de este mes. En el canal 2 es la primer gráfica que estamos viendo, y en el canal 4 de Televisa. Esto pues nos da el patrón de a qué horas están sacando la publicidad. Aquí son las 6 de la mañana, es el pico. Aquí viene otro pico a las 8, luego viene uno por aquí a las 7. Un patrón muy similar acá en el canal 4. En total, 2 horas 29 minutos 58 segundos en el canal 2 de publicidad política del IFE. Esto es lo mismo en el canal 5. Curioso, ¿no? Este es nacional igual que el 2. El 4 no es nacional, el 4 es local. Vean qué patrón tan diferente. ¿Por qué será? ¿Quién ve el 5? ¿Quién ve el 2? ¿Por qué la televisora Televisa decidió el patrón anterior para el 2 y decide este para el 5? Este es el canal 9, que también es de transmisión nacional. Muy similar al 5, muy diferente a los otros. Aquí tenemos fin de semana. Sábado y domingo, patrones diferentes a los anteriores. Aquí tenemos fines de semana para el 5 y el 9. Aquí está TV Azteca, su canal 7, patrón radicalmente diferente de su canal 13. Los dos son de transmisión nacional. Y luego el 40, que tienen menos tiempo que los otros, con un patrón muy similar a esto. Y ahorita les muestro una lámina de por qué les enseño esto. Y aquí está el fin de semana de lo que pasa. Hemos hecho algunas encuestas donde le preguntamos a la gente, bueno, usted, ¿con qué frecuencia ve o se entera de las noticias? Y ahí están los resultados. A diario nos dicen del 78, 77, 67%.
cada tercer día se desploma 7, 8, 9, etc. ¿Estos números les creen ustedes? ¿Creen ustedes que aquí es una encuesta telefónica, entonces estamos hablando nada más de personas de 18 años de edad y más que tienen una línea fija en su casa? Y que 8 de cada 10 nos están diciendo, yo a diario me entero de las noticias. Yo soy bien escéptico. Yo digo, híjoles, esos son los que hay que ver con un granito de sal. Y luego les preguntamos, ¿y cómo se entera de las noticias? 8 de cada 10 dicen por televisión. 1 de cada 10 se toma la molestia de leer. Y dicen, ah, no, yo leo periódicos. Otro 1 de cada 10 dice, pues, por comentarios, por radio. Y luego 2 por comentarios. ¿Qué es comentarios? El compadre, el amigo, el compinche con el que comento en el café, en la cantina, etcétera. ¿Y te enteraste qué? ¿No? 2%. ¿Y qué hace que una noticia sea importante para ti? Porque ya me dijiste que ves, ya me dijiste dónde las ves. Y aquí a mí lo que me interesa es, ¿y permea? ¿Se te queda? ¿Qué hace que se te quede? Y lo que contestan es, bueno, si la noticia es algo que afecta a todo el mundo, pues es algo que se me queda grabado. Si no, pues así como entró, salió. Y lo segundo, que afecte al país. O sea, es algo que afecta al país, es lo segundo después de que se afecte a todo el mundo. Bueno, y luego lo tercero, que me afecte directamente a mí o a mi familia. Y tercer lugar, que afecte a mi ciudad. ¿Qué tan altruistas somos, Primero me preocupo por el mundo, en lejísimos lugares por mi familia y por mí en lo personal. Por ahí en medio, mi país. ¿No? Eso es lo que dicen, eso es lo que nos contesta. Para que algo permee y se me grave, debe de tener estos atributos, estas características. ¿Qué noticias ha habido recientes que afectan al mundo? Obama, ¿no? ¿La tienen fresquito? ¿Recuerdan cosas de Obama? ¿Pueden decir qué cosas ha hecho? ¿En qué está metido? Pues probablemente sí. ¿Y por qué se les habrá quedado grabado? Pues según estos informantes es porque es algo que afecta a quién. Al mundo. Y luego, de este país, ¿qué recuerdan de cosas de este país que se llama México? Noticias recientes. Las grabaciones de Telles. Peleado con Carpinteiro. Qué temas tan fascinantes, ¿no? Eso es lo que... No, si va a afectar al país. Sí, como no, imagínate. El otro secretario declarando en París, se perdieron 300,000 empleos. Y si no hubiéramos hecho lo que estamos haciendo, estamos... el próximo presidente sería... se me quedó grabado porque afecta al país. ¿Y qué que les afecte a ustedes? ¿Qué noticia recuerdan que afecte a su familia, a ustedes en lo personal? El dólar. Y todos se agarraron la bolsa de ese. Y traigo, ¿no? Pesos o dólares. El dólar, eso me afecta. Bueno, eso es lo que dicen que recuerdan. Y aquí viene una de las razones de por qué hay desinterés en estas elecciones federales. Porque están viendo aquí en el primer recuadro de la esquina, es el año 2005, y estrenos son cuántos spots nuevos salieron al aire. El promedio es como 140, pero con una baja aquí, conforme se acerque el fin de año. Aquí más o menos un promedio. Son spots nuevos, no son los que... no es el volumen de spots, son estrenos. Viene un año electoral y vean el pico. 250 estrenos cuando por acá en la misma semana
andaba en 190. Esos son estrenos. El total de estrenos que hubo en el 2005, 7.346. Total de estrenos, 7.992 en el año electoral. Pero, ¿cuántos pases tuvieron? Eso es lo que está aquí en este recuadro. 2005, 500.000. 2006, 733.000 spots. ¿Saben cuántas elecciones tenemos este año? 300 federales, son 300 distritos de elección de mayoría. Y tenemos 6 estatales. Hay 6 entidades federativas que tienen elecciones locales. Y todas esas van a, cuando tengamos aquí el cuadro, aquí está el 2008 tranquilito, igual que el 2005. Cuando tengamos aquí la historia de cuántos salieron en el 2009, va a ser un patrón parecido al del 2006. El IFE, en sus reglamentos interiores de publicidad que ahora la asume, las reglas son cada estación de radio, cada canal de televisión, me debe dar a mí 3 minutos por hora, desde las 6 de la mañana hasta las 24 horas. Eso acumula en el tiempo de precampañas 21.600 spots por canal de cadena nacional, que son los canales 2, 5 y 9 de Televisa, 7 y 13 de TV Azteca. No estoy contando aquí todos los locales, estoy nomás contando los nacionales. En el periodo, es en precampañas del 31 de enero al 11 de marzo. Luego hay un periodo intermedio en que registran a los candidatos que ganaron, etcétera, que va del 12 de marzo al 1 de mayo, y ahí van a ser 27.540 spots a nivel nacional y en televisión. Y eso seguramente van a ser puros institucionales del IFE. Algunos instituciones de los partidos. Y luego ya vienen las campañas que empiezan el 2 de mayo y terminan el 1 de julio y vienen 32.940. Estos solo son los spots del IFE. A eso agréguenle los spots de todos los productos de consumo masivo que se anuncian en televisión y vamos a llegar a números como los 913.080 del 2008, van a ser con muchos rebasados. ¿Y cómo se llama eso? Indigestión. Vamos a estar indigestados. Es un bombardeo impresionante en televisión, en radio, y no sé si pase aquí en Tijuana recientemente lo que pasa en la Ciudad de México. Postes cubiertos, parece confeti, ¿no? Y no reconoce uno ni los colores de los partidos, ni los nombres de los candidatos, ni las fotos que les ponen, pero se tapizan las ciudades de propaganda, mantas, postes, bardas, y encima de eso, vamos en el carro tranquilito, y chin, ahí viene una letanía de 3 minutos de el spot del verde y el spot del amarillo, del rojo y el del IFE, la pirinola, ¿no? Y ahorita, ¿cuál es el spot que más han oído del IFE? Oye, tú ya puedes reportar que tu pariente murió, ¿eh? Sí, ¿y por qué estarán haciéndolo? Pues porque hay muertitos en las listas nominales. ¿Y qué pasa cuando hay muertitos en las listas nominales? Que alguien tiene el ingenio de hacerlos que voten, ¿no? Y entonces dice el IFE, ayúdenme, quítenlos. Ustedes que sobrevivieron esos muertitos, repórtenlos. El arte de callar, ¿no? Como que necesitamos para poder meditar, para poder decir, oye, en este ruido, en toda esta barulla, como que necesitamos silencio, ¿no? Un silencio para decir, bueno, ¿y qué? ¿De qué es esta elección? ¿De qué se trata? ¿Qué está en juego? Para mí, aquí en donde vivo, quitando todo ese ruido que está atrás y poder con eso decir algo inteligente. Por ejemplo, a ver,
aquí estamos en Baja California. ¿Cuántos distritos tiene? Pues ya se los dije en el mapa, ¿no? ¿Cuántos no lo sabían? ¿Cuántos diputados federales? 8. ¿Siempre han sido 8? No, antes eran 6. Hoy son 8. ¿Sí? Bueno, hay ahorita aspirantes, más bien suspirantes, que quieren ser los ungidos por cada uno de los partidos. A ver, aquí, ¿en dónde estamos parados? ¿En cuál de esos distritos? En el 5. Aquí, ¿cómo le hago para escoger el 5? A ver, técnico, ¿cómo le? Ahí está. ¿El 8 estamos, dicen? No, ahí está el 8. A ver, estamos en el 8, díganme quiénes andan suspirando por el PAN. Rápido, primer nombre, ni siquiera denme el nombre completo. Osuna Millán. ¿Otro? ¿Es el único? Osuna Millán, Delfín Castro. ¿Ontas? ¿Por qué? ¿Onta que no la veo? Está por Tijuana. ¿Cómo la recorro? Quiere hacer un clic en el número para poder... El PAN. Ahí está, ¿qué dice ahí? Oscar Martín Arce Paniagua y Juan Carlos Molina Torres. ¿Fue de los mencionados? Pues ninguno, fíjense. Esos son los que están oficialmente registrados en el IFE. Muy amable. ¿Y en el PRI? A ver, nombres. Arriésguense. A ver, ¿quién anda del PRI en el Distrito 8? Azueta, ¿quién más? ¿Zarzueta? Zarzueta. ¿Otro? Vamos a cambiar esto, ¿eh? Ahí está, ahí está. ¿Dónde está? Ahí está ya. Está otra vez al 8. Ahí está. Ya me fui al 7. Échenle aceite, ¿eh? A ver tú. El secretario académico va a saber más. El 8, no, ya tuviste el 7. Ando ya por Estados Unidos. Ya. Ah, el 8, por favor. Hombre, parece borracho. ¿Verdad? No era yo entonces, ¿no? A ver, es el 8. Yo también el 8. El 8, ahí. Pri. No, dale otra vez al PRI. Ahí está. ¿Quién es? Zarzueta, muy bien, van mejorando. ¿Y el PT? ¿PT quién? ¿Nadie? A ver, pícale a todos de una vez. Ahí está el PT. Ahí lo estamos viendo ya. El otro, el verde. Convergencia. Alianza. Socialdemócrata. Ahí están los suspirantes. Esos, por si no los conocían, son los que están registrados como suspirantes ante el IFE a nivel propietario. No puse los suplentes. Si con los propietarios no hay sensibilidad. Entonces, ¿por qué no están enterados? Porque no les ha enamorado esta elección. No les ha despertado interés. Si les hubiese despertado interés, la punta de la lengua, por el PAN estos, por el PRI estos, y tengan la afinidad que tengan con el partido que tengan, pues debían de conocer los propios de su afinidad y quizás los no afines, para decir, y a la hora que, según el proceso, cada partido tiene un proceso de elección, unos lo hacen a través de encuestas, otros lo hacen por convención, otros...
El Grande, etcétera. Pero esos son, ¿cuál otro distrito? Seis. A ver, el 6, René. René, allá el 6. Número 6. Técnico, échale aceite también. No, pero es que ya le dio el 6, pero no aparecen los... No, si no aparecería el 6. Al 6, más arriba, donde está el número 6. Ah, donde está el número. Donde está el número. ¿Pan? ¿Quién está el PAN? Ninguno de los que pensaban, ¿verdad? PRI. Se equivocaron de distrito. Fíjense. El PT. El Verde. Convergencia. Alianza. PSD. Esos son los que andan ahorita. ¿Desde ahorita hasta cuándo? Hace rato se los dije. Desde ahorita hasta el 11 de marzo. El 11 de marzo ya deben estar definidos. Y estos son... A ver, uno de Mexicali, por favor. Nomás para ver algo de Mexicali. Mexicali por el PAN, a ver quién. Ahí van cuatro que andan peleando, ¿no? PRI. Uno. Convergencia. Otra vez. A ver si sale. PSD. Alianza. ¿Qué notan en lo que hemos visto hasta ahorita? ¿Qué, algo que les llame la atención? Ausencia total del PRD, ¿no? Total ausencia. O sea, no hay un solo nombre inscrito en el IFE del PRD. Uno solo, en ninguno de los 8 distritos. Y bueno, así sucesivamente. Y el este, aquí que estamos en un centro de excelencia académica, dale a continuar, por favor. Tenemos este nivel de conocimiento, imagínense ustedes cuál será allá afuera. Y aquí, en donde hay gente interesada. Bueno, ¿y cómo van a ser? Que hablábamos de hace rato. Y luego, pero de todos modos, dime, ¿y qué va a salir? Bueno, vamos a hablar un poco de aquellos que dicen que se atreven a hablar del futuro. Pues, ¿qué decía Winston Churchill? Decía, yo siempre evito hacer profecías anticipadas, porque es mucho mejor hacer profecías después de que el evento ha ocurrido. Pues, y aquí... son adeptos a Winston, ¿no? Todo el mundo, no, yo no digo nada. Luego el marqués de Halifax dijo, la mejor cualidad de un profeta es tener buena memoria. Y Henri Poincar dice, es mucho mejor prever con incertidumbre que no prever de ninguna manera. Niels Bohr y Mark Twain, entre otros, decían, hacer predicciones correctas es muy difícil, particularmente sobre el futuro, ¿no? Steve Davidson, la bola de cristal, dice, prever eventos futuros es a menudo como buscar un gato negro en un cuarto oscuro, que incluso podría no estar ahí. Edgar Fidler dice, quien vive de la bola de cristal, pronto aprende a comer vidrio. Edgar Friedle dice, el instinto de rebaño de los pronosticadores hace que los borregos se vean como pensadores independientes. Todos convergen, ¿no? Kellogg Abram dice, he visto el futuro y es muy parecido al presente, solo que más largo. Comité creado por los reyes católicos encabezados por Hernando de Talavera para estudiar los planes de Colón en 1490. No, un viaje como el contemplado por Cristóbal es imposible, entre otras cosas porque un viaje a Asia requeriría 3 años. El océano occidental es infinito y quizá no navegable. Si alcanzase las antípodas, la Tierra al otro lado de Europa en el globo no podría regresar. No existen las antípodas porque la mayor parte del globo está cubierto por agua y porque así lo dice San Agustín. De las 5 zonas... solo 3 son habitables. Y, después de tantos siglos de la creación, es poco probable que cualquiera pudiera encontrar territorios hasta ahora desconocidos
de algún valor. Está en actas todo lo que está ahí. Irving Fisher, profesor de economía de Yale en 1929. Las acciones, valores han llegado a lo que parece ser un nivel permanentemente alto. Al día siguiente se desplomó la bolsa. Cerca de 1875, ni París ni ningún otro centro urbano podrá llegar a tener más de 2 millones de habitantes. Nobel, el inventor de dinamita, si en 30 años no somos capaces de reorganizar el mundo, inevitablemente regresaremos al barbarismo. 1893. Thomas Watson, presidente de IBM. En 1943, el mercado mundial de computadoras podría ser quizá de 5. Presidente de IBM. Popular Mechanics del 49. En el futuro, las computadoras podrían pesar no más de 1.5 toneladas. Ken Olson, presidente y fundador de DEC. No hay ninguna razón por la que una persona cualquiera podría desear tener una computadora en su casa. Bill Gates, 1981, 640 kilobytes debían ser memoria suficiente para cualquiera. Decca Recording dice, no nos gusta cómo suenan, hablaba de los Beatles, y de cualquier manera la música de guitarra ya va de salida. Lo dijo cuando rechazó a los Beatles en 1962. Warner, de Warner Brothers, cine hablado en 27. ¿Quién demonios quiere oír hablar a los actores? En 1840, en Alemania, expertos han probado que si los trenes viajasen a la terrible velocidad de 15 millas por hora sobre los caminos de hierro Rothschild propuestos, la sangre brotaría de las narices, oídos y bocas de los viajeros y estos se sofocarían al atravesar los túneles. Teoría versus aplicaciones, ¿no? Y aquí está otro futurista, ¿no? Brincos de alegría, el futuro a la vista. Y llega el futuro. Llora. Bien, después de todo eso, ahí va. Sí, sí hay resultados. ¿Y qué es lo que los resultados dicen? Lo que aquí están viendo no son todas las mediciones a la mano, son solamente tres. Dos de enero, fines de enero, una nuestra que hicimos para el periódico El Universal, otra de nuestros colegas de Consulta Mitofsky. Y ayer, justo ayer, publicó el periódico Reforma la que ellos hicieron. Y con todos los asegúnes de las láminas anteriores, esto no es un pronóstico, esto es las percepciones y las opiniones medidas a esas fechas en que se levantaron estas encuestas, fines de enero y en la segunda semana de febrero para Reforma. El PAN a nivel global anda en una vecindad de los 30, con nosotros 32, con Consulta 35, con Reforma un 29%. Esta es votación en muestras nacionales, no está hablando de distrito particular alguno, es simplemente la votación global. El PRI, que está dando brincos de gusto, 44% con nosotros, 45% con Consulta Mitofsky y 41% con Reforma. El PRD con nosotros 18%, Consulta 16%, Reforma 17%. Otros partidos, ya todos los otros juntos, 6% con nosotros, 5% con Consulta y 13% en la encuesta de Reforma. Y quizás el dato más interesante es el último renglón. Todos nosotros, los encuestadores, estos y otros, experimentamos lo que llamamos una tasa de rechazo
total a la encuesta. Portazos que nos dan en la cara, viviendas seleccionadas, hogares seleccionados para ser entrevistados. ¿Cómo tratamos este tipo de evento de rechazo? Es distinto cada casa encuestadora. Lo importante es el nivel. Nosotros tuvimos un 31% de rechazo total a la encuesta, nuestros amigos de Consulta un 47% y Reforma 34%. Esto quiere decir que de muestras seleccionadas con esquemas probabilísticos, perdemos ese porcentaje de entrevistas. Hay, como nosotros, quienes a sabiendas de que vamos a perder entrevistas, seleccionamos muestras más grandes de las que queremos en entrevistas completas, porque sabemos que vamos a perder entrevistas en el camino. Y para que al final del día nos quedemos con el número de casos suficientes para hacer el conjunto de tabulados y cruces que entregamos al cliente, pues compensamos con sobremuestras. Hay otros colegas que no sustituyen, dicen, ah, si no me contestaron en esta casa, pues me voy a la de al lado, o a la de enfrente. Y con eso, pues tienen más entrevistas. ¿Resolvieron el problema de la no respuesta? No, lo único que tienen es más entrevista. Mas no por ello conocen ese subgrupo de no respondentes, ese estrato de no respuesta. ¿Y por qué no lo conocen? Porque seguramente es un subgrupo de la población, ciudadanos en este caso de 18 años de edad y más, que tiene un comportamiento distinto al fácil de ubicar, de localizar y de entrevistar. A ver, aquí que son investigadores, ¿cómo se imaginan que son esos hogares que no responden y que no logramos entrevistar? Tipifíquenmelos. No, todos a la vez no, ¿eh? Yo creo que son los de mejor nivel económico. Ahí está una hipótesis, ¿alguna otra? Por lo regular, en el estrato alto es muy difícil obtener una respuesta. Realmente, quien nos da la información cuando lo logramos es el ama de llaves, no son los dueños de la vivienda. En el estrato bajo tenemos muchos problemas, pero sobre todo con las zonas marginales, con la delincuencia, o porque son hogares funcionales. Muy bien, entonces tenemos por un lado los estratos socioeconómicos altos, donde la primer barrera es una reja hacia un conjunto residencial con un guardia y un vigilante que no deje entrar a nadie, o algo mucho más simple, un interfón donde pico en un timbre y de ahí no pasa. Y hay un cierto temor por el ambiente de inseguridad que se vive, en donde provoca rechazos, y lo estamos padeciendo, y aquí está reflejado. Ese es un subgrupo. Los de alta riesgo, zonas inseguras, ciertamente es otro problema, y el personal de campo de todos los colegas que están metidos en esto, la regla número uno es la seguridad del personal de campo es primero, y olvídate si logras o no la entrevista. A pesar de ello, se logran entrevistas en esas zonas inseguras. Incluso en las zonas rurales de cultivo, narcocultivos, ¿a quién creen que impide la entrevista? ¿El que está haciendo el narcocultivo? ¿No? Entonces, si no es él, ¿quién? Ahí de hecho nos reciben re bien y dan la entrevista. Los que supuestamente andan tras de ellos y que lo están viendo. Llámense judiciales, llámense ejército. Esos son los que impiden el que el personal entre. No los que están a cargo de los cultivos o viviendo en medio de los cultivos. Y en las zonas de riesgo
urbanas, es increíble, pero las mejores encuestadoras son encuestadoras, mujeres aguerridas de aquí, de Tijuana, de Nogales, de Reynosa, dice, a mí me gale gorro, yo necesito trabajar y yo me meto. Y se meten y logran las entrevistas. Es impresionante las mujeres que viven en la frontera, lo que pueden lograr y lo que pueden hacer, que ningún hombre se atreve. Y ellas lo hacen y lo sacan. Pero otros grupos que no son de esas características, hogares unipersonales, ¿existen? Uf. Y esos hogares unipersonales, pues, ¿qué quiere decir que son unipersonales? Y voy a las 10, no hay nadie, ching. Y está habitando, o sea, ahí ve el perro ladrando y ahí está amueblado y las cortinas. Y luego regreso a la 1 y sigue igual. Y luego regreso a las 7 y sigue igual. No, ya más noche no voy porque la zona está media acá. Hogares unipersonales, los perdemos. Hogares no unipersonales, pero son de dos, pero los dos trabajan. Matrimonio recién formado, una pareja recién unida, y ambos trabajan. Voy, toco la puerta, no están. Y entonces, esos hogares donde todos trabajan, los pierdo. ¿Creen que por sustituirlos por el de enfrente, donde hay alguien que me contesta, resolví el problema de conocer ese estrato de no respuesta? Pues no, no lo resuelvo. Por eso es que nosotros y otros no hacemos nada por entrevistar al de al lado o al de enfrente, porque no resolvemos nada. Lo que hacemos es seleccionar muestras más grandes para tener suficientes casos después de las mermas que sufrimos por no respuesta. Los amigos que los hay, que sustituyen, se autoengañan cuando creen que están conociendo a ese estrato de no respuesta. No es cierto, no lo están conociendo. Estos son algunos hallazgos más de esta encuesta que le hicimos al Universal. Ahí se repiten los resultados. Algunas opiniones de los distintos partidos cuando se les mostró el resultado, porque el Universal dijo, mira, dice Verumen, ¿qué? Y el PRI dijo, no nos ufanamos ni confiamos, porque cada elección es singular. Y por dentro estaban que querían dar de brincos, ¿no? El PRD dice, bueno, pues ahí está, 15.4 de los votos reflejan la consistencia del voto perredista, mostrando que las visiones catastróficas son o eran infundadas. El PAN se quedó calladito. Dos días después salió Germán Martínez y dijo, bueno, la casa que hizo la encuesta es seria. Ya, no hizo más comentario que eso. Y aquí está cómo se distribuye por circunscripción. Y esto es interesante para los estrategas de los distintos comités ejecutivos nacionales. Notarán que en las distintas circunscripciones son distintos los que dominan, ¿no? El PRI está dominando en la 1, en la 2, 3, en la 4 y en la 5. En la única que no es en la 2, donde el PAN está por encima. ¿Aquí en dónde estamos? Estamos en la 1. ¿Y cómo va el PRI? 48 contra 25. Entonces los que decían va a seguir igual, pam, 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 a lo mejor sí. ¿Por qué? Porque ahorita que están en el proceso de selección de candidatos, esos nombres que no se sabían, eventualmente va a salir uno nombrado. ¿Y qué va a pasar con los no nombrados?
empiezan los corajes, empiezan los pleitos, empiezan las desbandadas, empiezan las ofertas de, oye, si me quieres, yo soy tu candidato. Y como todavía no viene la fecha de registro ante el IFE, pues se puede hacer. Y alguien que perdió en un partido, va y le toca la puerta a otro y le dice, oye, pues, aquellos me hicieron trampa. Sea que el proceso que haya sido. Él, una de las razones que pueden echar a perder a cualquiera de los partidos, cualquiera de estos valores, es los pleitos que surjan y van a surgir una vez que se conozcan de esas listas de aspirantes que vimos para Baja California y que hay para cada una de las entidades. Si cada partido logra conservar la unidad de los suspirantes, aceptando el triunfo de quien resulte por el método que hayan elegido para elegirlo. Si eso lo controla, puede que las tendencias antes de permanezcan. Si empiezan a haber pleitos y demás, esto va a cambiar drásticamente. Aquí tenemos otras cosas que son de contexto y de otro tipo de variables. ¿Por cuál partido político nunca votaría? Bueno, el PRD tiene rato llevándose el premio, 22% jamás votaría por el PRD, 14% no lo haría por el PAN, 13% no lo haría por el PRI. Fíjense que el PRI es el mejor calificado, cosa que hace muchos años no sucedía. Ese es el desgaste de estar en el poder. Y ahorita la adversidad hacia partidos la lleva el PRD, pero ya el PRI se le adelantó al PAN, ya está más por debajo del PAN. De los independientes, aquellos que dicen, no, yo no tengo afinidad con ningún partido, ¿por quién votarían? Del 24% dice, pues no, yo no sé, no tengo afinidad y no sé. Pero los que sí se animaron a decir, 14% dijo PRD, 8% PAN, 6% PRI. ¿Es usted beneficiario de algún programa gubernamental? 8 de cada 10 ciudadanos no, 2 de cada 10 sí. ¿Y si los beneficiarios por quién votarían? Fíjense, PRI 42%. ¿Y quién opera los programas para beneficiar a la población? O sea, el gobierno en turno. Y el gobierno en turno que los está operando, ¿han visto los spots recientes de los que se han salido del PAN? Antes, si sale una imagen de una comadrona atendiendo a alguien enfermo y ahora sale la clínica Insolidaridad, ¿no? Y uno dice, ah, están haciendo una publicidad para que todos estos programas beneficien al PAN. Y la realidad es que estos que reciben algún programa, curiosamente están concentrados al 2-1 en el PRI que con el PAN. ¿Cómo les ha ido en los últimos 6 meses a la economía? ¿Ha mejorado? Bueno, esto simplemente le pone número a lo que todos vivimos todos los días. 66% dice que ha empeorado mucho o algo. Y la inseguridad, 3 de cada 4 mexicanos, pues nos dice que ha aumentado. ¿Te ha afectado la crisis? 8 de cada 10 dice sí. ¿Y qué has hecho porque te afectó la crisis en estos últimos 6 meses? La economía empeoró mucho, 66, mejoró 16, etcétera. Acciones contra la crisis. Empeñé algo, 18% casi. 2 de cada 10 mexicanos ya empeñaron algo. 16%, qué triste es esto, creen que la tarjeta es dinero. Y ya se están embarcando y ya conocemos de todos los problemas de deuda, cartera vencida creciente. 16% está haciéndose de eso para salir de la crisis. Pedir prestado para cubrir gastos, 4 de cada 10 mexicanos. ¿Ya les pidieron ustedes? ¿O ya pidieron ustedes? Ni una ni otra. Híjole, si voy a venirme a vivir aquí al colegio. Solicitar un nuevo programa de gobierno de ayuda, 1 de cada 5 mexicanos. Ah, necesitamos más. Dejar de pagar deudas, así tranquilamente, no te pago. ¿Sí? Te debo,
no te pago uno de cada cuatro. Dejar de pagar servicios, agua, teléfono, electricidad, 15%. Dejo de gastar en la educación, grave para nuestro futuro, uno de cada tres mexicanos. Ropa, pues ahora sí otra vez sacan aquellos huevos de madera para surtir calcetines. Pónganse a fabricarlos porque van a estar en demanda. Ya nuestra ropa, 69% ya no. Alimentos, pues por eso estoy un poco más delgado que la última vez. Ya 53% lo bajó. Entretenimiento, o sea, 73% lo ha reducido. En la vivienda, pues que se deteriore, ya no le doy el mantenimiento. Transporte, pues camino un poquito más, que bueno. ¿Qué tanto preocupa que la empresa donde yo trabajo cierre? A dos de cada tres mexicanos dice, híjoles, yo no sé si mañana la empresa siga. Que lo reduzcan el salario, un 7 de cada 10 mexicanos, que me despidan 7 de cada 10, que me quiten prestaciones 2 de cada 3 mexicanos. Entonces, en un ambiente como este, en lugar de un entusiasmo como el que se vivió el 2 de julio del 2006 en las elecciones presidenciales, donde había una figura central y había una carga de 70 años de un partido en el poder, o sea, viene entusiasmo en interés. Eso no está presente en estas 300 elecciones de 300 distritos, más las 6 de las 6 entidades federativas donde hay elecciones locales. ¿Dónde creen que va a haber más entusiasmo en la elección? Pues en esas 6 entidades. ¿Por qué? Porque ahí va a haber competidores a gobernador que van a ser los que jalen al resto de las otras elecciones, sean presidentes municipales, diputados locales y diputados federales, a entusiasmarse en la elección. Y entonces quizás ahí veamos mayores niveles de participación. Pero en las otras 26 entidades federativas no es el caso. Y probablemente vamos a ver lo que es una indigestión ante tanta publicidad, un desconocimiento de quiénes son los suspirantes, los aspirantes, un ir el día de la elección y por primera vez, ver en la boleta los nombres de los contendientes. ¿Saben qué porcentaje de mexicanos decide al momento de estar en la intimidad de la casilla por quién votar? Entre un 16 y un 18%. Y en elecciones donde la distancia de los contendientes, según las estadísticas, son de 6, 7, 8 puntos, ese 16% que dice, ¿y estos quiénes son? Ahí va. Deciden las elecciones. ¿Por qué? Porque en un ambiente como el que tenemos, donde no es una, sino son 300, y donde estamos bombardeados de publicidad en el volumen que ya vimos, además de toda la comercial, pues es algo que no logro entusiasmar. Gracias. Muchas gracias, Edmundo. Tenemos unos minutos para preguntas o comentarios del público. Mariló. ¿Ya? Sí, es una pregunta respecto a las encuestas. Ya subrayó el problema de la gente que no encuentro, ¿no? Que es un problema porque efectivamente seguramente son gente que votan diferente de los demás. Pero no sé si encuentro también que miden con las encuestas son las declaraciones, lo que declara la gente. No quiere decir que sea justo con el voto. Una persona puede no querer declarar lo que va a votar. Entonces, no sé si pueden medir eso y si hacen algunos ajustes para estar más cerca de la realidad del voto, más que de la realidad de la declaración. Les doy un ejemplo. En Francia está conocida la declaración para el voto, para la extrema derecha, es mucho menos, o sea, se declara mucho menos que ocurre en la realidad. O sea, cada vez, porque preguntan las encuestas electorales para quién votaron la elección pasada,
Y los resultados brutos que encuentra es que hay menos gente que declaran haber votado por la extrema derecha de lo que sí ocurrió, y que saben porque es el pasado. Entonces, los que realizan esa encuesta tienen que hacer un ajuste, y a las pocas personas que sí declararon haber votado por este partido le dan una ponderación mayor para poder compensar y estar más cerca de la realidad del voto. No sé si en México ocurren esas cosas, si ustedes pudieron medir la diferencia entre la declaración y el voto, y si hay manera de ajuste. Padecemos el problema y probablemente con más agudeza que lo que lo padecen en algunos países de Europa. Y entre las argucias técnicas que hacemos para minimizarlo está el no hacer la pregunta y esperar la respuesta, sino darles el remedo de una boleta de la elección, en donde en esa boleta están los logotipos de los partidos que están participando en la contienda del distrito particular, y decirle: aquí tiene una boleta, y yo me volteo, traigo una mochila atrás con una rendija, haga usted como si estuviera en la casilla, cruce lo que quiera cruzar y deposítelo, yo no me entero. En esas, a la hora que abrimos la mochila y ponemos las boletas, encontramos saludos a Cantinflas, mentadas de madre, el voto es secreto, qué tiznado le importa a usted, y la inmensa mayoría cruzado a algún logotipo de alguno de los partidos. Entonces, la intimidad que se le da al informante con esa argucia de darle un remedo de boleta, que lo primero que dice es: no es oficial, no es ningún documento oficial, pero que sí trae los logotipos correspondientes, y el voltearse y depositarla, reduce, no elimina, reduce la aversión y la angustia, ansiedad que tenga el informante de declarar su preferencia en ese momento, que en sentido alguno es estática. Esa es la de ese momento. Y si lo hago el mismo día, 6 horas después, a lo mejor ya cambió. Pero en el momento que la hago, eso le da un grado de fiabilidad hacia el encuestador para dar una respuesta más veraz. Después, adicional a eso, el cuestionario, todos los cuestionarios, cada encuestador tiene su receta de cocina, vienen una serie de preguntas para tratar de cernir de todos los encuestados aquellos que el día de la elección se tomarán la molestia de ejercer su derecho a ir a votar. Y entonces, con distintas recetas, identifican lo que llamamos votantes probables. Ejemplos de preguntas para identificar votantes probables. Oye, el día de la elección, que además la conocen, ya declararon que saben cuándo es, el 5 correcto. Oiga, ¿va a estar usted en Tijuana? No, me voy a ir de vacaciones a Oaxaca. Ese señor, piense lo que piense, le interese el partido que le interese, lo saco porque ya me dijo que el día de la elección va a estar fuera. Oiga, y su credencial está domiciliada en Tijuana, sí, pero ¿dónde? Colonia Cacho. ¿Y dónde vive? Playas de Tijuana. ¿Lo meto o no lo meto? ¿Lo meto o no lo meto? ¿Lo meto o no lo meto? Y le doy una ponderación. Hay tanta variantes como encuestadores hay para tratar de identificar y limpiar, entre comillas, a todos esos y darles un peso y llegar a este concepto de votantes probables. Y entonces, con mucha tolerancia a estas alturas del juego y mucho más estricto conforme nos acercamos a la fecha de la elección. ¿Logramos eliminarlo? No. Ni aquí ni en ningún otro país. Y sí, sí existe ese problema. Pierre.
¿Tiene información reciente sobre la percepción de los votantes o posibles votantes hacia la confianza al IFE? Bueno, aquí había alguna lámina, no sé si la pasé rápido, pero esa pregunta sí se hizo y era del orden de un 60% en que ha bajado. Digo, ustedes no lo dicen, lo digo yo. El IFE de Woldenberg es extrañado. Yo tengo una pregunta. Ustedes llegan a la vivienda, les abre la persona, les contesta, pero ustedes expanden solamente a los que fueron entrevistados o a todo el padrón. Porque, otra vez, ustedes van y entrevistan a los que están, no a los que están trabajando en ese momento. O sea, por ese lado también hay un cierto sesgo. Nosotros acabamos de hacer una encuesta también en Zacatecas, en donde llegamos a la vivienda, seleccionamos aleatoriamente un entrevistado y esperamos que esté, si no regresamos. Pero no sé, supongo que ustedes llegaron y el que les abrió la puerta o el que declaró tener mayor de 18 años, ese entrevistaron y nada más a uno, o a todos los mayores de 18 años de la vivienda. O si acaso nada más fue uno, se asume que toda la vivienda es de ese partido o tiene la misma inclinación política o cosas así. Bien, es buena pregunta, bastante técnica, y no hacemos nada de lo que asume que hacemos. Lo que hacemos es lo siguiente: no entrevistamos hogares, entrevistamos ciudadanos. Por lo tanto, lo que andamos buscando es una muestra de personas de 18 años de edad y más, con credencial de elector vigente y domiciliada, al menos en el municipio de residencia. Si cumple esas características, todos los miembros del hogar de la vivienda en muestra, preguntamos cuál de esos que pasaron ya esos filtros es el próximo a cumplir años. Y entonces nos dicen: María, dentro de 2 meses va a ser su cumpleaños y no hay nadie más que cumpla antes que María. A la que quiero entrevistar es a María. Ah, sí, aquí está, fantástico. No está trabajando. ¿Y cómo, a qué hora la encuentro? No, pues ella regresa generalmente como a las 7 de la noche. Mire, aquí le dejo un volantito. Aquí está un número 800 sin costos para llamar. Para que le diga que la voy a buscar otra vez, y si quiere llamar para corroborar con la empresa Verumen de que soy quien soy y que estamos haciendo una encuesta y darle confianza, lo puede hacer a este número. Y aquí está el número de teléfono donde yo estoy hospedado en Tijuana mientras estoy haciendo este trabajo, y me encuentra a partir de tales horas. Hacemos hasta 4 revisitas para entrevistar a María, y si en la cuarta fracasamos, es parte de mi no respuesta. Entonces, es una selección de un informante específico por hogar. Por eso no nos contratan tan seguido, porque cobramos más que los otros, porque esas revisitas cuestan. A ver si ahora convencemos a René de que nos contrate algo, porque le va a salir carito. No es político. Quiero preguntar si han identificado el voto. ¿Hacia dónde se va a dirigir el voto de los votantes nuevos para esta elección? La gente joven recién credencializada, tenemos el dato. No lo tengo a la mano, pero efectivamente hay diferencias. Los números que aquí vimos fueron números globales, que son los que generalmente se difunden porque el cliente decide difundirlos, pero al cliente le entregamos todas esas intenciones de voto cruzadas por mujeres jóvenes, mujeres en plenitud de edad, hombres jóvenes, hombres en plenitud de edad, y pongan el corte donde quieran, por nivel de años de educación formal, por nivel de ingresos, por nivel socioeconómico,
por posición en la ocupación, por circunscripción, que ese sí lo pusimos, y algunos otros variables que categorizan, porque eso le sirve a los clientes para decir en qué segmento de la población estoy muy mal posicionado y tengo oportunidad de mejorar. ¿En cuál estoy mal posicionado y no hay nada que hacer? ¿Para qué le gasto un peso? ¿En cuál estoy bien posicionado y no hay quien me tumbe? ¿Para qué le gasto un peso? ¿En cuál estoy bien posicionado y se me están acercando y me van a tumbar? Ahí se le gasto. Entonces, todo eso efectivamente sirve. Sí existe la información, si algo tengo es pésima memoria, pero el dato existe. Yo no... una cosa que tenemos los encuestadores es que no somos dueños de lo que producimos. Y entonces, en este caso, la estadística, mi cliente es el periódico El Universal. Ellos tienen toda la información, todo lo que ellos publiquen yo lo puedo comentar. Pero si algo no lo publican y yo lo doy y lo comento, estoy dando algo que no es mío. Y entonces me meto en un problema contractual. Pero el dato existe y vale la pregunta. La gente joven, otra vez, ¿qué llama la atención? Algo que afecta al mundo. ¿Qué hizo ganar Obama? Entre otras cosas, ese voto joven, ¿buscado cómo? Con tecnologías de punta. ¿Qué tecnologías de punta? Un eficiente uso de internet, de teléfonos celulares, de mensajes, que logró entusiasmar a ese grupo de gente joven y que inclinó en mucho la balanza hacia Obama, ese grupo joven. Aquí en una elección de diputados federales, que son 300 elecciones, se puede hacer, pero es difícil. ¿Saben cuál es el tope de gasto de campaña para un diputado federal? ¿Cuánto? Sí. Son 200,000 ahorita en pre-campaña. Pero ya que están electos, sube a 800. 800,000 pesos para la elección del distrito 8 de Tijuana, o el 1 de Mexicali, o el 2, ¿es mucho dinero? ¿Qué cobra un anuncio La Voz de la Frontera de página completa? ¿Qué cobra el canal 12 de televisión? Y en eso es donde se gastan, y no en estas otras cosas para enfocarse a sus grupos particulares. Y aquí sería muy interesante que los contendientes se preocuparan de tu inquietud. ¿Y los jóvenes? Entonces debía de hacer una encuesta que pudiese segmentar para ver qué piensan los jóvenes y a quien le convenga, y porque ya están inclinados hacia ellos, dirigir el discurso en el lenguaje que los jóvenes quieren. Muchas veces el problema de que permee la desiderata de a dónde quiere llevar a su distrito un candidato, fracasa por el idioma. No se comunican en el lenguaje que el receptor entiende. Y se comunican en algo que a ellos les gusta autoírse, ¿no? Ah, qué bonito hablé. Sí, pero ¿quién te entendió? Nadie. Y ese es un problema. Pero sí, esos datos existen, no los tengo aquí a la mano. Que quiero hacer, aquí un periódico, el periódico Frontera, saca una urna móvil el día de las, previa a las elecciones, una urna móvil que se pone en algún sitio seleccionado, en alguna colonia, en un supermercado del lugar de concurrencia, y es una encuesta, quién va a ganar, ¿no? ¿Por quién va a votar sobre todo, ¿no? Obviamente pues no tiene ninguna validez, absolutamente ninguna validez, ¿no? Porque no precisamente gana porque la gente vaya, es decir, para una encuesta, creo yo, reflejar, sepa decir por quién va a votar la gente, pues no es solamente una pregunta la que se le tiene que hacer a la persona, ¿va? Porque una de las cosas que pueden luego influir en el voto son otras cosas, que por ejemplo hay preguntas, ¿por quién vas a votar? Por el PRI, pero ¿quién crees que vaya a ganar? No, pues el PAN. Entonces ahí son, no necesariamente el día de la elección va a votar por el que pensaba votar, ¿no?
Pero, ¿qué importancia tienen la seriedad de las buenas encuestas, ¿no? ¿Y cómo podemos identificar las buenas respuestas? Perdón, las buenas encuestas. Por ejemplo, usted decía que su servicio los presta para Universal, pero lo hemos visto que otras encuestadoras de aquí también prestan sus servicios para determinado candidato, pero no lo expresa, pero sí lo publica. O sea, publica la encuesta, pero él no dice que está financiado por un candidato o por un partido sobre todo, ¿no? O hay otras encuestas que salen en los periódicos que no se les entiende mucho, que tenemos que hacer todo un análisis para entender las 20 preguntas que hay. ¿Qué nos pudiera sugerir para identificar las buenas encuestas que van a empezar a circular en todos los periódicos, revistas, en todos los canales de televisión, que ya empiezan por ahí a sacar algunas cápsulas con entrevistas, ¿no? Perdón, con encuestas? El primer comentario de la urna móvil o las llamadas por teléfono al conductor de radio y decirle yo creo que o yo voto por, caen en la categoría que yo llamo información útil para espacios ociosos. Y entonces son mecanismos de recolectar información que es útil para llenar un recuadro que me quedaba de la página 7 y pues ya lo llené con esos datos. ¿Qué tienen de fiable? Nada. Pero es útil y se vale. Un medio publica y no engaña a nadie. Dice, yo lo hice con una urna móvil y se vale. Y eso y es una curiosidad para llenar un espacio ocioso. Aquel que lo tome en serio y diga con base en esto, sé cómo van las cosas, está perdido. Pero se vale que lo hagan, son ejercicios útiles para llenar espacios ociosos. El cómo identificar a casas encuestadoras serias, a eso los ayuda el COFIPE. El COFIPE obliga a cualquier persona, organismo, institución que ordene publicar los resultados de una encuesta, está obligado por ley a decir quién la hizo, quién la pagó, la metodología con que la hizo, la redacción textual de la pregunta para definir la opinión, y si no hacen eso a la hora de publicarla y además entregar copia completa del estudio al IFE a través de sus vocalías estatales o directamente secretario ejecutivo en la Ciudad de México, inmediatamente corren el riesgo de ser sancionados, incluso de perder el registro de algún candidato que esté en campaña. Por lo tanto, todo candidato ya en la época que esté en campaña, incluso en pre-campaña, que divulgue o mande divulgar algo, más vale que se cuide que tenga toda esa información que no tienen, porque si no pierde el riesgo de perder el registro. Eso no hace en automático que la casa encuestadora, entre comillas, sea de fiar. Bueno, entonces, ¿qué otra cosa busco, aparte de que haya cumplido con la reglamentación del COFIPE? Bueno, cosas muy sencillas como, ¿es un membrete que tiene décadas de estar sacando encuestas? Sí, ese solo hecho, la permanencia en el mercado de largo tiempo, algo ha de hacer bien para que no haya desaparecido. Es un membrete nuevo, encuestadores del Golfo o de la Península Sur. ¿Y esos quiénes son? Oye, ¿tú los has escuchado? Oye, ¿tú quién sabe? Tiren a la basura a esos encuestadores del Golfo de la Península Sur. ¿Quién sabe quiénes sean? Ha de ser compadre de alguno de los candidatos que le sacó una encuesta. Entonces, la permanencia en el tiempo, ese solo hecho es un indicador de que es una casa encuestadora que sabe hacer las cosas no tan mal por esa permanencia que tiene en el tiempo. Si adicional a eso es miembro de la industria, del gremio que aglomera a las casas de investigación de mercado y opinión pública, que es la MAI, la Asociación Mexicana de Agencias de Investigación de Mercado y Opinión Pública, pues es un elemento adicional de que es serio, porque quienes estamos agremiados ahí somos auditados dos veces al año
en que nos apegamos a al menos 150 estándares de calidad. Y eso ya es para darles confianza. Bueno, Edmundo, quiero agradecerte nuevamente la oportunidad de tenerte aquí en el Colegio de la Frontera Norte. Yo creo que es una oportunidad de escuchar a alguien, pues como se dieron cuenta, con mucha experiencia en el manejo de encuestas de opinión en México, y no solamente eso, sino también tienes bastante conocimiento de cómo funciona todo este aparato electoral en México, que es tan complejo y que, bueno, estamos con una nueva reforma puesta en práctica, a ver cómo nos va en esta nueva elección en el 2008. Y a ustedes también, pues gracias por estar con nosotros en esta oportunidad también.